Hola, hoy les voy a enseñar a hacer unos hermosos crisantemos, en este caso tejidos a crochet o ganchillo en una sola tira. Son súper fáciles de hacer y rapidísimos de tejer. Recuerden que con estas hermosas flores que constantemente les vengo enseñando, ustedes pueden elaborar preciosos accesorios para el cabello, ganchos para el cabello, prendedores, diademas. Pueden hacer diferentes tipos de accesorios, decoraciones para el hogar, cojines, colchas, centros de mesa. Es decir, como siempre les digo, la imaginación no tiene límites y ustedes pueden hacer con estas lindas flores lo que ustedes deseen. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Hilo de algodón color amarillo, hilo de algodón color rosa, hilo de algodón color rosa claro, hilo de algodón color blanco, crochet o ganchillo triple cero, aguja e hilo, silicón líquido y tijeras. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de estos lindos y súper fáciles crisantemos tejidos en una sola tira. Entonces, para nuestro crisantemo, lo primero que vamos a hacer es poner, en este caso, yo voy a iniciar ahí y vamos a trabajar la primera cadena. Vamos a hacer 11 cadenillas para empezar, ¿bien? Entonces contamos 1, 2, 3. Una vez que tenemos las 11 cadenillas, vamos a iniciar, en este caso, con un medio punto. Luego vamos a hacer un medio punto, relleno. Ahí está, pero vamos a acomodar bien. Medio punto relleno en la siguiente. Luego nos tocaría puntos enteros. Y vamos a avanzar hasta dos cadenas antes de terminar, ¿no?, las 11 cadenas. Bien. Una vez que hemos llegado ahí, dos cadenas antes, vamos a terminar con un medio punto alto, o un medio punto relleno, como quieran llamarle, y un medio punto simple, bien, que es el medio punto sin lazada. Una vez que hemos hecho esto, vamos a repetir, voy a jalar aquí el hilo, bien, vamos a repetir nuevamente 11 cadenas. Y una vez que tenemos ahí las 11 cadenas, repetimos nuevamente, iniciamos exactamente igual, es un medio punto simple, un medio punto alto, que es el medio punto con lazada, y luego puntos altos hasta dos cadenas antes de terminar. Una vez que estamos ahí, dos cadenas antes de terminar, terminamos de la misma manera que hemos iniciado, con un medio punto alto y con un medio punto simple. Aquí, en este caso, yo no estoy dando ninguna cadena de separación, estamos trabajando juntos los pétalos. Volvemos a repetir 11 cadenas y vamos a trabajar exactamente así, igual 12 pétalos. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya tengo los 12 primeros pétalos, ahí está, y ahora lo que vamos a hacer es los siguientes. En este caso pueden ser otros 12 pétalos o 18 pétalos, bien. Yo voy a hacer 18 pétalos, en este caso vamos a hacer, en lugar de con 11 cadenas, vamos a trabajar con dos cadenas más, o sea, con 13 cadenas, bien. Voy a poner ahí 1, 2, 3, 4, y entonces ahí tenemos las 13 cadenas, y hacemos exactamente lo mismo. Iniciamos con un medio punto simple, luego con un medio punto alto o un medio punto relleno, posteriormente vamos a hacer, ¿no?, puntos altos, dos cadenas antes de terminar, y vamos a terminar el pétalo al igual que empezamos, con un medio punto simple, no, perdón, disculpen, con un medio punto alto y luego con un medio punto simple, bien. Y entonces, como ven aquí, yo ya tengo el segundo, el primer pétalo del segundo tamaño, ¿no?, que es más grande. Miren, ahí terminado, y así vamos a trabajar, como les repito, 18 pétalos, cada uno de 13 cadenillas. Entonces, miren ustedes, acá tenemos, ¿no?, la primera, por decir, capa de pétalos de 12 pétalos con cada uno de 11 cadenas. Segunda capa de pétalos, tenemos 18 pétalos cada uno con
en este caso 13 cadenas. Ahora vamos a hacer la tercera capa de pétalos, que va a ser de 15 cadenas, y de esos vamos a hacer 24 pétalos. Bien, voy a poner ahí 15 cadenas, y entonces la tercera capa, como les repito, de pétalos va a ser de 15 cadenas. Yo aquí ya tengo un pétalo, ¿no?, que ven ustedes, es más grande que el otro porque va dos cadenitas más y sale más grande. Entonces es la misma forma, empezamos con un medio punto simple, un medio punto alto, un medio punto alto, un punto saltos hasta dos cadenas antes de terminar, terminamos con un medio punto alto y con un medio punto simple, y volvemos a repetir 15 cadenas y hacemos exactamente lo mismo, iniciando como hemos hecho los demás pétalos, siempre con un medio punto simple, un medio punto alto y puntos altos, de la misma manera que hemos hecho los demás pétalos. Así vamos a trabajar el tercer tamaño con 24 pétalos. Entonces, una vez que ya tenemos aquí los 24 pétalos grandes de 15 cadenillas cada uno, vamos a cerrar. En este caso podemos cerrar o podemos continuar con el hilo del mismo color. Yo en este caso voy a cerrar y voy a utilizar hilo de mezclado. Como yo tengo el hilo súper delgadito, en este caso voy a usar una hebra del mismo color y una hebra de un rosa bastante pálido para darle un matiz. Esto es opcional, ¿bien? Pueden hacerlo también con el hilo, como les repito, del mismo color. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasar el hilo. Voy a voltear así el tejido y simplemente voy a pasar con puntos deslizados todo el borde de cada uno de los pétalos, ¿bien? Entonces miren, ahí vamos a pasar así con puntos deslizados. Primero vamos a avanzar hasta la punta y cuando llegamos aquí vamos a hacer una cadena y vamos a continuar, ¿no?, avanzando así con puntos deslizados, ahí está, hasta el otro extremo. Una vez que llegamos aquí, hacemos exactamente lo mismo, pasamos al siguiente pétalo y continuamos trabajando con puntos deslizados, bordeando todos los pétalos, y en la punta, como siempre, agregamos una cadenilla más. Bien, así vamos a trabajar todos los pétalos, toda la vuelta. Entonces, miren ustedes, una vez que ya yo he trabajado todos los pétalos, ¿no?, con punto deslizado en este tono matizado, lo que voy a hacer es pasar, en este caso, una aguja con hilo, empezando aquí. Yo he escogido este hilo del mismo color, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un hilván aquí en la parte inferior y vamos a pasar así todos los pétalos. Entonces, miren ustedes, una vez que hemos pasado todos los pétalos por el hilo, yo he hecho un pequeño recogido, o sea, no súper recogido, sino un recogido suave. Y una vez que hemos hecho esto, ahí están todos los pétalos, yo voy a colocar ahí, no he cortado el hilo, porque luego vamos a coser, pero antes de eso, yo voy a colocar silicón líquido aquí en el borde. Ahí está, vamos a colocar en todo el borde, y ahora lo que vamos a hacer es enrollar. Miren, los pétalos deben quedar así y vamos a enrollar hacia la parte hacia interior de esta manera, para luego ya con ayuda de la aguja e hilo dar puntadas, pero de esta forma nos va a permitir fijar mejor los pétalos. Vamos a enrollar todo, y una vez que hemos enrollado vamos a acomodar ahí de esta manera, vamos a ayudarnos y vamos a jalar un poquito, ¿no?, el hilo ahí ligeramente, y vamos a esperar unos instantes que seque. Antes de que seque vamos a dar puntadas, y entonces simplemente aquí ya he puesto la aguja, ¿no?, en el hilo que tenemos, y antes de que seque, porque luego va a ser un poco más difícil ya que el silicón se endurece, ¿no? Entonces, como el silicón líquido todavía no ha endurecido, vamos a pasar puntadas y vamos a coser perfectamente los pétalos. Bien, entonces
Yo el silicón líquido lo estoy poniendo porque nos ayuda a fijar de esta manera. Y luego ya vamos cosiendo dando puntadas. Como ven, aquí ya tenemos nuestros hermosos crisantemos terminados. Miren ustedes qué hermosos lucen. Yo como siempre se los presento en tres diferentes colores. Este es el de color rosa, que es con un hilo más fino que hemos trabajado en el video. Ya lo he abierto así para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Cuando nosotros lo hemos terminado, lo terminamos así de esta manera, cerradito, y lo abrimos de esta manera y acomodamos los pétalos a nuestro gusto y estilo. Entonces, espero que se animen a hacerlos. No olviden que estos hermosos crisantemos y todas las hermosas flores que constantemente les vengo enseñando tienen múltiples usos, son ideales para regalar, para hacer lindas decoraciones, prendedores, diademas, cojines, colchas, es decir, los usos son múltiples. Y como ustedes ya saben, la creatividad no tiene límites. Entonces espero que se animen a hacerlos. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos de Taller Manual Perú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan en el más mínimo detalle de todo nuestro paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.